Le hablamos a usted en esta semana, le fuimos contando distintas historias relacionadas con los legionarios de Cristo. Hablamos de dos casos, hace dos días le comentamos, le platicamos a usted. El caso de Ana Lucía Salazar, con quien tuvimos la oportunidad de conversar aquí en este espacio el día de ayer, pues un caso de, de los muchos de las decenas de casos de abuso sexual contra niños que se dieron y se, no sé si se sigan dando en los legionarios de Cristo, sobre todo en sus instituciones, en sus colegios eh, y en sus edificios y en todo lo que esta organización religiosa tan poderosa tiene en México y en el mundo. Y en el planeta. Así es, y le hablamos de un texto en particular que quisiera, Álvaro, si me lo permiten, voy a leer la, la entrada de un texto escrito por María Versa y publicado por Associated Press eh, AP, la agencia internacional AP. Es un texto que le dio la vuelta al mundo. Voy a hacer un comentario, Álvaro. Si, eh, fíjate que busqué. Estos hay muchos suscriptores de la agencia AP en México, muchos, muchos este suscriptores sí, sí, medios de comunicación, Los principales que están... medios de comunicación, por supuesto. Pero no vi las notas publicadas. Bueno, porque no es un tema que a menudo se aborde en los medios de comunicación ni en México ni en el mundo. Bueno, es claro. una organización, una congregación católica que desde su origen se ha vinculado con la élite del poder y la élite del poder, por supuesto, que controla los medios de comunicación a la mayoría y por tanto los temas que conciernen a los legionarios de Cristo, particularmente la parte que tiene que ver con los abusos, sencillamente se omite. Pues sí, porque pues hay muchos suscriptores de la agencia AP en México. Yo no vi masivamente distribuido este texto. Eh, pero voy a leerle un par de párrafos escritos por María Berza. Seguramente su primera versión fue, fue difundida en, en inglés y luego traducida al, a distintos idiomas porque esta es, estamos hablando de una de las agencias más importantes del planeta. La, el texto se llama Es un secreto. Una carta narra abusos en la escuela mexicana. Y los primeros párrafos dicen... Todo empezó a descubrirse en el baño de niñas de una escuela de Cancún en 1993. Cuatro o cinco alumnas de primaria cuchicheaban en secreto con caras llorosas. Beatriz Sánchez, entonces maestra de inglés del Colegio Cumbres, regido por los legionarios de Cristo, se dio cuenta de que algo pasaba cuando una de las mayores entraba y salía del baño. Cuando me acerqué, me dijo, Miss, cada vez el padre se lo está haciendo más fuerte a las más pequeñitas y ya no queremos que pase eso con ellas. Por favor, ayúdenos. Esta información de AP firmada por María Versa continúa. Como no se atrevieron a decir más, Sánchez, ahora de 63 años, las instó a hacerlo en una carta para ella y otra maestra. Viani López Antúnez, una de aquellas pequeñas, escribió un claro documento incriminador contra el sacerdote Fernando Martínez que no había sido divulgado hasta ahora, cuando la orden vuelve a encontrarse en el centro de un escándalo sobre abusos y encubrimientos. Y hoy, aquí, en los periodistas, eh, le damos la bienvenida a Viani López Antúnez, quien efectivamente escribió esta carta que eh, de la que di, a la que dimos lectura apenas el lunes. Apenas el lunes dimos lectura a esta carta bienvenida a Bien. los periodistas. Gracias Muchas por gracias. aceptar esta conversación. Gracias por eh, presentamos el caso Bien. y tuvimos esta carta aquí. La carta la exhibimos en la portada de los periodistas, es esta carta que escribió una niña, una, una niña pues en 1993, 14 de mayo de, de 1993. ¿Qué edad tenías? Bien. Tenía 10 años. Tenía 10 años y es una carta que me conmueve, me conmueve a mí personalmente doblemente porque por un lado pues es la denuncia, pero por el otro lado estás advirtiendo que hay niñas todavía más chiquitas que tú en ese, en ese entonces de 10 años que están siendo abusadas por este tipo o por, o por un sacerdote. Bien. Así es, por un depredador sexual que pusieron en nuestra escuela a sabiendas, porque cuando lo trasladan del Cumbres Lomas a Cancún, lo traslada el director territorial que es eh, Luis Garza Medina y lo traslada porque ya hay una denuncia de una niña en el Cumbres Lomas de México entonces sabiendo él y habiendo además movido anteriormente a Fernando Martínez de Saltillo a Ciudad de México de, de vuelta a Saltillo lo estuvieron moviendo como entre esas dos ciudades con la primera denuncia de abuso sexual en 1969 y, y, y entonces lo yo es de las cosas que nos hemos ido enterando en estos en este proceso no de, de, que empezó hace unos meses que a sabiendas de que ya había una denuncia de abuso sexual, de que había muchas, pero por lo menos la del Cumbres Lomas inmediatamente anterior uh -huh. a su traslado al Cumbres de Cancún, pues por eso lo mueven, para sacarlo de, de la Ciudad de México. Y lo ponen con niñas. Y lo ponen con niñas y además le dan el puesto de director, o sea, ya no solo es el sacerdote del colegio, es el sacerdote y el director del colegio. Entonces, tiene como esta doble pues, pues, figura pues, de es poder. Un, es un premio. Es un premio, por supuesto que es un premio, pero además le dan esta doble figura de poder ante, ante nosotros, ante las niñas. ¿no? O sea, es, es el director de la escuela y es el sacerdote, y, y por eso abusa de nosotras y, en, la, en la oficina de la dirección y en la capilla. Son como los dos lugares de la oh. escuela en donde comete estos abusos. Tú, es, tú a los 10 años de edad escribes esta carta, a la que le dimos lectura el lunes, y es de 14 de mayo del 93, tres. Y concluyes esta carta diciendo es un secreto entre mis Lorenita y yo. Es muy fuerte eso. ¿Qué pasó? A mí me parece muy fuerte esa, esa posdata que, que aparece ahí porque porque habla de cómo de cómo desde desde ese momento de o sea, cómo se construye este silencio en las víctimas, ¿no? Y cómo se, cómo nos cargan a las víctimas la vergüenza, la pena, lo sucio. Y el secreto, y él no se tiene que hablar, y entonces, por eso es parte de lo que como sociedad hacemos con las víctimas que nos rompen, ¿no? O sea, más allá del abuso, no tenemos las herramientas o, o el soporte alrededor que te diga, pues, no fue tu culpa, tú no hiciste nada, tú eres totalmente inocente. Y esto no tiene por qué ser un secreto, esto tiene que ser denunciado, ¿no? Y sancionado. Y sancionado, por supuesto. ¿Cargaste esa culpa años? Cargué esa culpa 26 años. 26 años. Veintiséis años, o sea, yo, Sí, avergonzada y, y, y como algo que no se tenía que hablar, porque yo desde ese momento yo creo que escribo esta carta, después hablo con mi mamá y con las mamás de, de las otras víctimas de las que yo era consciente. Y después de que lo hablo y después de que se trasladan a Fernando Martínez a, esta vez a Salamanca España, porque ya son muchas denuncias y entonces ya lo sacan mejor del país. Uh -huh, uh -huh. Después de que pasa eso, yo empiezo a construir como este silencio y esta. este muro, ¿no? Y entonces ya es algo de lo que no se habla y de lo que tratas de esconder y de encapsular y de. Y que vas cargando y cargando y cargando toda la vida, ¿no? ¿Y cuándo decides hacerlo público? Pues mira, cuando. Qué? Cuando, cuando Ana Lucía hace su denuncia en mayo del año pasado, el día que ella hace esa denuncia, me habla mi otra víctima que yo conocía del colegio, pero que yo no sabía que había sido víctima, y me habla esta otra víctima y me dice, oye, ya viste esto y veo la denuncia de Ana Lucía, de quien tampoco yo era consciente, y digo, ¿cómo? ¿Eran más? O sea, no era, no era ni siquiera la historia que yo tenía de. Porque a mí me obligaba Fernando Martínez a, a ver abusos, ¿no? O sea, además de abusar de mí y de violarme, me hacía ver cómo abusaba de otras niñas. Entonces, yo sabía de tres niñas que son las que yo había visto. Y esa era como uh -huh. mi historia, la historia que yo cargaba. Y de repente, pues explota todo en, de, adentro de mí, ¿no? Porque digo, son más. Y, y entonces, ese mismo día empezamos a hablar todas las víctimas. O sea, porque tú viste a tres. Yo que eran, tres. él te obligó a ver a tres que eran abusadas, Ajá. a ti te obligó a ver. Entonces en esa, en esos tres. ¿Son las tres que están en esa carta? Y no, no está. ¿Y no está Ana Lucía. Ana Lucía, dices tú entonces? Pues cuántos fueron. Ni esta otra que pues, eh, bueno, me llama. Eh, Ni esta otra que te llama. Entonces, para mí es un, es un shock y es una conmoción total. Y en ese, ese mismo día terminamos haciendo como una conferencia telefónica todas las víctimas, ¿no? Bueno, todas las víctimas que nos conectamos en ese momento. Y entonces ¿Cuántas? empezamos a. seis. Seis. Y entonces empezamos a hablarlo y a hablarlo y a hablarlo y a sacarlo. Y, y fue como una especie de, de catarsis que, que todas lo teníamos ahí guardado y reprimido, o como lo le quieras llamar, ¿no? Pero este. Pero está, es algo que, que evidentemente nos ha afectado tanto a lo largo de la vida que, que en el momento en que lo vimos, que lo teníamos ahí enfrente, pues todas reaccionamos al instante y todas nos. Pusimos como a hablar al, al instante y a tener como este momento de, de catarsis. ¿Y esta carta tú la tenías guardada? No. ¿Quién la tenía? La maestra Lorena. ¿Y cómo es que o sea, esa, te la, la devuelve? Me la devolvió ahora, en estos días. ¿En estos días te la dio? En estos días me la dio. ¿Tú recordabas esta carta? No. ¿No recordabas esta carta? Yo no recordaba haber escrito esta carta, porque también es una de las cosas que suceden con, con un abuso de este tipo que fue un... Abuso continuado, ¿no? Se fueron dos años de, no. de abusos continuos, porque pues íbamos a la escuela todos los días, ¿no? <laughs> y entonces, pues, evidentemente hay, nunca, hay cosas nunca, nunca que no lo... tenemos claras, perdón. perdón. No, no, es que, y, ¿y en casa? ¿Qué es lo que pasaba en casa? En tu casa. Yo creo que es un... Como yo lo viví, es... es... Es una cosa tan confusa y tan fuera de todos los parámetros que tienes y de todos los referentes que puedes tener a los, de los 8 a los 10 años, que es cuando a mí me, me pasaron estos abusos, que realmente no sabes lo que está pasando, porque, uh -huh. porque es el sacerdote y el sacerdote es una figura es de bondad, y es el representante de, de Dios. Dios. Y es el, el que nos da las misas y el que le da la primera, primera comunión a mis amigas. Y además es el director. Entonces, pues no. No, como que no puedes. Digo, yo me tardé ese tiempo en, en como hacer clic y armar este rompecabezas y decir, wow, esto está muy mal. Y, y yo tengo este. O sea, tengo como algunas cosas borradas, como, como el, el momento en que escribí la carta, eso no lo recuerdo, pero recuerdo muy bien un, un abuso particular sobre Belén, que es otra de las víctimas. Y en eso, ese, ese fue como para mí un, el momento en que, en que yo me rompí y en que yo dije, esto tiene que, que parar, porque, bueno, también lo que a veces me ha explicado mi, mi psicoanalista es que es más fácil entenderlo cuando lo ves, que le está pasando a alguien más, que cuando, que cuando está te está pasando cuerpo. a ti, cuando está en tu propio cuerpo, porque entonces solo... Te bloqueas y te... ¿No? Ahora, eh, la maestra Lorenita te hace llegar la carta por qué razón? ¿Por la carga de culpa que ella tenía? ¿Por la necesidad? ¿Qué te dijo cuando te hizo llegar la carta? Pues me dijo que la había guardado estos 25 años. Eh... Esperando que algún día yo. Por si algún día yo la quería de vuelta. Hijo, mano. <laughs> o sea, más bien solo la, la, la tuvo ahí guardada, no no podía como deshacerse Pero de ella. Ella estaba ¿Ella? consciente de los abusos. Esa... Ella estaba consciente. Ella de Ella, los... esa carta. Bueno, eso habría que preguntárselo a ella exactamente qué pasó. Porque también todo, todo esto va siendo como un rompecabezas ah, que vamos. Correcto. Apenas armando, construyendo, apenas, apenas Justamente, ¿no? Por de... eso lo pregunto porque aquí una un, alguien como ella pues atestiguó supo en su momento y no era una niña exactamente es no garantía. bueno y, y todos todo el personal de la escuela no eran niños o sea, el personal lo que de nosotros las... decimos es que nosotros recordamos, por eso, eso en eso coincidimos todas y, y para mí siempre fue algo como normal hasta que me di cuenta que no era normal, que nos acordamos como perfectamente de, de la arquitectura del colegio, no uh -huh. o sea, de cómo estaba construido el colegio. Entonces había una, una reja y más allá de la reja estaba el patio, los salones, todo el área donde estábamos los niños y pasando esa reja estaba... Un segundo patio, unas escaleras y luego un pasillo muy, muy, muy largo donde estaban todas las oficinas administrativas que, que, estaban, que eran de vidrio transparente y al, al fondo la oficina de la dirección. Entonces, la maestra Aurora, que es esta otra maestra a la que señalamos también como cómplice, nos llevaba hasta esa reja, nos dejaba ahí nos, y nos. Y Los llevaba a la reja para que fueran víctimas del violador. Para que fuéramos víctimas del violador, o sea. Dice el padre que vayas a su oficina. ¿Una, una Ahorita, religiosa ¿no? también? No, ella hasta donde yo sé no es religiosa. No, o sea, no forma parte de la congregación, pero era una maestra ahí. Pero, caminábamos todo ese pasillo y todos los administrativos veían pasar niñas por el pasillo continuamente no a la oficina de la dirección donde cerraban las cortinas y luego salían niñas llorando. Y toda esa gente... ¿Cayó? ¿Lo ve? Por lo menos. ¿Cayó? por supuesto y es, esa sea, gente lo vio no sé años no sé quiénes son o sea no, no tengo nombres pero lo vieron en el cumbres de Cancún en el cumbres o sea, de ustedes Cancún ustedes pasaban un, pas, un por un pasillo atravesábamos todas las oficinas, a las oficinas administrativas. donde eran abusadas salían llorando y había administrativos que veían todo que veían todo qué, ter, qué cosa más terrible vamos no, a ir a un corte terrible. rapidísimo y regresamos estamos en los periodistas Estaba contando hace apenas eh, unos, unos minutos nos estaba contando Viani Viani eh, pues fue abusada por un sacerdote un personaje Fernando Martínez que supuestamente hoy está comillas bajo castigo eh, y el castigo lo sigo entrecomillando lo del castigo significa que no se puede poner sotana o como sotana y que este, no puede comer dulces o qué, ¿O, o qué decía, él mismo lo cuenta. Ah, mira, eh, si quieres, como no, dice, por el, favor. El, este mismo criminal, no hay otra manera de definir a este individuo llamado Fernando eh, Martínez. Martínez Suárez, no hay otra manera de llamar a este individuo más que criminal. Y en la carta que le envía el 19 de noviembre del año pasado, a una de sus víctimas, a Ana Lucía Salazar, pues le dice que las violaciones, los abusos son fruto de una sexualidad descontrolada. Y después dice el, Pero no aclara de la sexualidad descontrolada si de él o de las menores. Por eso, por además, eso también por eso es criminal. Por eso también por eso es criminal. Pero. Se duele del castigo que le han impuesto los legionarios de Cristo. Dice, acepto las penas que me han sido impuestas. Y abre paréntesis, no tener ningún ministerio sacerdotal público, no vestir distintivo clerical fuera de casa y llevar una vida de oración, penitencia y colaborar con trabajos humildes. Ese es el castigo. Que le pusieron. ¿Qué le pone los legionarios de Cristo a un criminal? Confeso. Confeso. Porque le manda una carta, por lo menos en el caso de Ana Lucía, en donde confiesa su crimen. O sea, un violador. Un violador, un, un violador sexual. Un sexual. De los legionarios de Cristo, de la Iglesia Católica, solapado, no solamente por la congregación religiosa. Por la cúpula de la congregación religiosa, sino por el propio Papa Juan Pablo II, porque esto es expresamente lo que dice también eh, el secretario general de, de los legionarios, eh, Andreas Schwegel, quien dice que el Santo Padre ha decidido que Fernando Martínez sigue perteneciendo a nuestra congregación. O sea, lo, lo dejan en la congregación, Álvaro. Sí. Así aseguraremos que lleve una vida que corresponda con su condición de religioso apartado del Estado clerical. O sea, que no sin, coma dulcecitos. Sin y ministerio que... sacerdotal alguno. La impunidad a plenitud. Absoluta, pero además es lo más ambiguo eso, ¿no? O sea, que viva como corresponde a un religioso que ha perdido el Estado clerical, ¿qué es eso? Sí, sí. ¿De qué, o, ¿Cuáles son... Los privilegios, ¿no? O sea, porque ¿a qué corresponde eso por una parte y, y por otra pues lo siguen protegiendo y lo siguen teniendo en una casa de Roma. Entonces, los legionarios continuamente les gusta salir y decir que ellos están muy dispuestos a colaborar con las autoridades civiles y penales y que si se abre una denuncia estarán a disposición, pero no lo traen a México, pero lo siguen teniendo en Roma. Si lo quieren entregar que lo... Vengan y lo entreguen a las autoridades penales. Está premiado en Roma. Está, Está en situación en de retiro. Es lo mismo Su que le nombre hicieron a ochenta Lo mandaron claro. a rezar. Así es. Ahora, también es verdad que aún viniendo a México, los delitos de los que podría acusársele han prescrito de acuerdo con la el código penal. Esa es parte de la impunidad, por eso lo dicen con toda desvergüenza. Por eso lo dicen con toda desvergüenza, pero, pero además llegan a un grado de desvergüenza que, que ellos mismos ahora, primero dicen en, en el comunicado de noviembre, que... Que el director actual del Colegio Cumbres fue a poner una denuncia ante el fiscal general del estado de Quintana Roo en contra de Fernando Martínez y que bueno, que no procedió, pero que ellos tenían tantas ganas. Y ahora último. El, el día, de noviembre, el del 18 de noviembre. Sí. Ese es el Entre uno comunicado. de los puntos que dicen, dicen que, que, que el director fue a poner esta denuncia. Y ahora también pusieron otra denuncia contra Aurora Morales en Monterrey. Ellos mismos van y abren denuncias en el Ministerio Público. Y entonces van y dicen, este es un delincuente, hay que hacer algo, ¿no? Pues 30 señor, ya años prescribió. Después. Ah, bueno, ah, ya prescribió. Pero ya, nosotros ya. queríamos así hacer es, la denuncia. Así es. ¿No? Entonces es un cinismo absoluto, es un desprecio total por el sufrimiento real por el que estamos pasando las víctimas y por el que hemos pasado pues toda la vida desde que sucedieron estos abusos. Es asqueroso lo que están haciendo. Es, es, es una manera de, de lavarse la cara y de tratar de decir una cosa de dientes para afuera para que parezca que ya están renovados. Eso también es otra cosa. A lo yo, les yo quisiera preguntarte, Viani López Antúnez, eh, que tenías 10 que años cuando estuviste esta carta, pero tú fuiste abusada por este sacerdote de los Regenerios de Cristo durante dos años. ¿Por qué? Te decides a hablar públicamente sobre esto que es tan doloroso para ti eh, hasta ahora? Pues cuando, cuando sale ese primer comunicado, es otro, otro shock, ¿no? Es como otra conmoción porque. El comunicado te golpea, te pega. Te golpea, pero en lo más profundo, porque lo, son, además es un comunicado largo de páginas y páginas y páginas donde donde se lee todo el historial de Fernando Martínez que tiene denuncias desde el 69, que eso no lo sabíamos nosotros, que sabiendo los legionarios de Cristo lo pusieron en nuestra escuela, que, que, el, que el director general actual de los legionarios de Cristo, Eduardo Robles Gil, lo supo desde 2014 y de todos modos no quiso hacer averiguaciones, con lo cual Fernando Martínez siguió en Salamanca en contacto con menores. O sea, es una serie de... de una serie de abusos de poder que se develan ahí mismo que dijimos y, y, y empecé a leer ese mismo día empecé a leer en la prensa cómo la prensa le empieza a aplaudir a los legionarios no porque porque su discurso es es la primera vez que hacemos una investigación a través de una empresa externa que es presidium que son este, una empresa de Estados Unidos y entonces ahora ya somos transparentes y esta es la investigación y entonces todos empiezan a escribir como de qué buenos los legionarios que ya están haciendo investigaciones y publicando sí, resultados. Es verdad, es verdad. Y entonces eso me dio todavía más indignación, ¿no? Y leí una nota del, del país que dije, ¿pero qué es esto? Y entonces le escribí a la reportera y le dije, oye, no, yo quiero decir lo que, lo que a mí me está doliendo. Le y escribiste lo que yo, a la reportera del periódico El País. Sí, de, de cómo yo estoy en, en leyendo Madrid. este comunicado. Es una corresponsal aquí en, en México. En México. Y me contestó y me dijo: Sí, claro, editamos la nota, dime qué, qué es lo que quieres decir. Y ya le dije, pues, cuáles eran mis puntos y qué era lo que me indignaba a mí tanto de ese comunicado. A Belén le indignó igual, y pues, entonces decidimos: Pues vamos, vamos a hacerlo público. Porque yo lo hice así, como en un impulso, le escribía a esta reportera y, y ya le dije: Sí, ¿Qué mi nombre. ¿Qué sentiste de la eres? nota del, del país? ¿Por qué te atreviste? Porque les aplaudían porque les aplaudían a los legionarios, o sea, no solo el país, todos los medios que, que, que salieron en ese momento. Le escribí a la del país porque era la reportera que yo, que ya, que yo ya la conocía porque había acompañado a Ana Lucía alguna vez con ella. Y, pero, pero sí fue mucha indignación de, o sea, no se puede quedar así, no puede ser que hagan una investigación a modo que publiquen unos resultados que se están inventando ellos <coughs> y Presidium, porque Presidium también hace una investigación muy extraña, y que ahí se quede, ¿no? En qué no, buenos son los legionarios. Y que les aplaudamos. Sí, entonces. Pues ¿Qué? ahí fue cuando dijimos: no, es que tenemos, que tenemos que dar a conocer nuestra parte de la historia, ¿no? Nuestra visión. Tú estás consciente que es muy probable que haya una reacción de los propios legionarios de Cristo, porque ya la han tenido anteriormente ante señalamientos de abuso. Es muy probable que digan. Es que Viani como Ana Lucía Salazar van a querer lo, lo que buscan es dinero. Sí, bueno, nos han dicho de todo. <laughs> ya les han dicho de, de todo. Sí, nos han dicho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Desde que queremos dinero o que queremos destruir a la iglesia o que por nuestra culpa los justos van a pagar por los pecadores. O, o, o hay quien sigue diciendo que nos estamos inventando todo, ¿no? A, Aún cuando estamos ya hablando de un criminal confeso, como... como aquí, ah, aquí dice de la carta. Por sí, cierto, uh -huh. ¿a ti no te mandó carta de disculpas? A mí no me mandó una carta de disculpas porque en la fecha en que mandé esas cartas, yo no había hecho pública mi denuncia. Ellos, por supuesto, saben que yo existo desde 1991 y que soy víctima de Fernando Martínez, pero no me mandan la carta. Porque ellos tienen una copia de esto. Porque que tienen tú una escribiste copia de eso. Del, del 14 de mayo de 1993. Entonces, no me lo mandan porque yo en ese momento, como no soy una víctima pública, Ajá. no les importa. No, 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 no hace falta voltear a ver a las otras víctimas. Al día de hoy no voltean a ver a las otras víctimas que no han salido a la Hasta luz que no pública. hablen. Hasta que no hablen. Y entonces, yo incluso le escribo a Pablo Pérez de la Vega, que es el vocero en México de los legionarios. O sea, incluso tenía tanto coraje, porque esa carta es una... Es, es impresentable, es, es horrible. La de, es la de Fernando, que le manda Fernando Martínez a, a, Fernando Ana, Martínez Lucía. a Ana Lucía. Es, es una carta asquerosa. Pero igualmente, digo, ¿por qué no se la mandaron a todas las víctimas? Entonces le escribo y le digo, oye, ¿me van a pedir disculpas a mí también? Y su respuesta fue, no, no tiene previsto más que escribir esas dos cartas. O sea, que no, no que... O sea, no, cállate. O sea, sí, cállate. No molestes. No estás molestando, ¿no? ¿Qué carta? ¿De qué me estás hablando? Sí. ¿No? Híjole, A ver, ¿Y quiero preguntarte y... esto porque, porque la, la conducta de estos violadores se extendió durante al menos 40 años. Es decir, durante 40 años estos sacerdotes estuvieron violando niños eh, de manera sistemática. El mismo hombre que abusa de ti eh, pues fue violado por Marcial Maciel. Uh -huh. Es decir, es una cadena de, de violaciones, de abusos, que no sabemos hasta dónde está extendido, si esto está pasando hoy, ahorita mismo, en los colegios que ellos administran. Porque administran... Es muy probable que claro. sí. Claro. Esa claro. es una de las cosas más preocupantes pues de, sí de todo este caso, porque, de acuerdo como yo lo, como yo lo leo... Nosotros tenemos dos encubridores de ese caso del 91 al 93, dos encubridores directos que eran los directores territoriales, el del 91 que es Luis Garza Medina y el del 93 que es el Bedia. Ellos dos hoy ocupan la puestos de cúpula en los Legionarios de Cristo. O sea, están dentro. Están dentro de la de legión. La la Luis Garza de los Medina de fue, fue el superior de los Legionarios. Sí. Ahorita, pero aunque ya no lo es, tiene un cargo muy relevante en el directorio. Sí, claro, y están dentro de, de los padres capitulares, los que están ahora haciendo la nueva reingeniería del emporio. Del Entonces in... están ellos dos y el director general es eh, Eduardo Robles Gil, que se entera en el 2014 y tampoco hace nada. Entonces mi lógica es, si esa gente es la que está hasta arriba el día de hoy, ¿quién nos dice...? que no están haciendo exactamente, que no están sucediendo no, abusos en las escuelas hoy y los están cubriendo de la misma manera. Es la misma gente, que además no han, no han asumido ninguna responsabilidad, le cargan de todos los muertos a Maciel y todos los crímenes a Maciel. Entonces, y Maciel ya está muerto. Y Maciel pero como le ya sobreviven, está muerto. Per, se murió el perro, pero quedan los perritos, como dice la canción popular mexicana pues sí Exacto. porque porque tienes a todo el o sea el, el, el personaje eh, el, el hombre que, que del que estamos hablando hoy aquí es un sacerdote que está vivo que está hoy en Roma eh, se lo quiero recordar a la audiencia a quien nos esté acompañando o que haya entrado un poco tarde a esta a, a esta conversación que tenemos en en este momento eh, con eh, una de las víctimas de abuso en, dentro de los, de los legionarios de Cristo, eh, Viani López Antúnez, con quien estamos aquí conversando. El personaje del que estamos hablando es Fernando Martínez Suárez, eh, pues mmm, sale de ser el, direct, el, el padre en, en, en el, el Cumbres Gua Lomas. En, en, aquí en México. Aquí en, en México, México, en el Cumbres Lomas, sale de ser aquí porque tiene denuncias de abusos, lo llevan a Cancún eh, y lo colocan en medio de niñas, pero con un cargo todavía más alto, pues más potenciado, para que esté más a gusto. Ya no solamente es el sacerdote, sino el director del Cumbres. Eh, nos, nos comenta Viani, eh, y, y, y mientras lo, lo digo. Entiendo, le agradezco a Vianney la valentía de decirlo públicamente, y porque son, son temas muy duros. Eh, comenta Vianney que cuando entraban las niñas a ser sometidas por este depredador criminal, eh, caminaban las niñas por un pasillo rumbo al, a, ¿La a la oficina, a la dirección donde estaba este violador, Fernando Martínez Suárez. Eh, ellas caminaban y luego. Salían niñas llorando de esa oficina eh, y pasaban por el personal administrativo a fuerza. Y esto era un acto, pues cada vez que el señor se le antojaba abusar de alguien. Exactamente. Eh, ¿Edades de... ¿Qué edades, Diani? Pues de lo que nosotros tenemos, de las víctimas que nosotros conocemos, la más pequeña era de seis años. A ver... Eh, en la carta tú hablas, es, es muy dura la carta, y estoy viendo eh, pues las declaraciones que tú le haces. A los 10 años, la niña Viani habla de, de cosas muy que no deberían estar en el lenguaje de un niño, porque habla de un padre que se lo está empezando a hacer más duro a Belén, que es otra niña. O sea, es una niña que tiene 10 años, hablando de una niña todavía más chiquita, a quien Vianney está defendiendo porque dice: Pues no puede ya estar pasándole a, a, a más niñas. O sea, a, ¿y qué edad tenía Belén? Belén tenía 8. ¿En ese momento? En ese momento. O sea, a Belén le sucede de los 6 a los 8, a mí de los 8 a los 10, y a Ana Lucía de los 7 a los 9, o de los 7 a los 8. Es, y no crean, a usted que nos escucha, usted que va en su automóvil, usted que va, está en su trabajo, ya está en su casa, no crea que estamos hablando de tres colegios. No. Los legionarios de Cristo tienen eh, alrededor del mundo, nada menos eh, en América Latina, en, en América, en el, en el continente americano. Y en Europa, 145 colegios, sí. 21 instituciones superiores y 10 universidades, en las que se estima reciben formación unos 60 mil alumnos. Wow. 60 mil alumnos. O sea, es un dato que le estoy dando, es un dato que, este, que lo tomo de este libro que se llama la prodigiosa aventura de los legionarios de Cristo de un periodista colombiano Alfonso Torres Robles no es un libro de reciente edición el libro es de 2000 eh, es de 2000 eh, de 2010 de 2001 perdón o sea han pasado 19 años desde este libro y los y los colegios legionarios han seguido creciendo. Claro. Es un emporio Pe empresarial. Pero ahí es donde yo no yo no este, entiendo. Si los legionarios tienen la huella de que su fundador es un violador serial que tiene al menos 60 casos, ¿cómo los padres los padres de familia siguen inscribiendo en los colegios de los legionarios? A sus hijos, esa es la parte que yo no comprendo. Yo tampoco lo comprendo y yo creo que es parte de lo que estamos como tratando de, de denunciar, ¿no? Como de poner un foco rojo, de que si, si es porque no lo saben, no sé si hay padres de familia que aún no lo saben y no tienen todo este historial, pues que lo sepan, que tomen conciencia y que no inscriban ahí a sus hijos porque están en peligro, porque lo que estamos haciendo es seguir poniendo niños en peligro. Y dentro de, si, si no cambia algo y si vamos a estar aquí dentro de 25 años con unas víctimas que están siendo abusadas Nuevas. hoy. Nuevas, claro. Es que no tiene ninguna voluntad de cambiar los legionarios de Cristo. Porque sí, desde 1969 se tenía casos de abuso de Fernando Martínez Suárez. Y hasta 1993, que a ti te agredió, no solamente lo lo lo... Este, lo lo eh, dejan impune, sino que lo premian, pues esto va a seguir, esto ha seguido ocurriendo. Si, es, si no se levanta la voz por parte de las víctimas, no hubiera ocurrido eh, esta sanción que tanto le duele a este criminal, Fernando Martínez o sea, le, le, Suárez. Le duele que le quitaron dos dulces, Exactamente. Este, la sotana, y, y además lo pusieron a orar. Que esa y es y a su obligación. Por los humildes. Claro. Y trabajar por los humildes, que es su obligación. Entonces, a estas alturas, quienes digan que no saben de los abusos de los legionarios, pues es sencillamente autoimponerse. No una venda, en los una venda. A ver, la, la, los legionarios de Cristo emiten un comunicado, es un comunicado del 20 de enero, y eh, como eh, pues... Biani es, es eh, una de las personas que fueron abusadas cuando era niño. Pues me gustaría saber eh, que me dieras tu opinión sobre el punto número 7. Trae varios puntos, algunos son igualmente indignantes, seguramente ya los, ya los leíste. Eh, el 7, justo por lo que está comentando Álvaro, por lo que estamos platicando, dice lo siguiente: confirmamos una ves más nuestro compromiso de poner en práctica los estándares de ambientes seguros que desde 2015 guían nuestra acción pastoral y nuestro esfuerzo para garantizar la prevención del abuso de menores y la respuesta a las denuncias. Bien. Sí, bueno, es este programa de ambientes seguros, también de lo que hemos eh, sabido en este proceso, es un programa que lo certifica esta empresa que se llama Presidium. Que es la que hace esta investigación de Fernando Martínez. ¿no? Cuando ellos hacen esta investigación, ellos hablan con una de las víctimas, con Belén, que Belén tiene, eh, está dentro del Regnum Christi. A Ana Lucía no la contactan porque, claro, a Ana Lucía les da miedo porque habla y habla y habla en los medios. Y a mí, cuando me contactan, yo digo, ok, pero déjame y le llamo a mis abogados. Entonces me reúno con ellos, con unos abogados que le hacen muchas preguntas de, oye, pero, qué, o, o sea, las víctimas nos van a dar el testimonio de toda la investigación, qué garantías tenemos de que esta es una investigación eh, seria, ¿Qué, qué van a hacer con los datos personales de la víctima, etcétera, 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 ¿no? Y, y después de esa primera reunión, de ese primer acercamiento con Presidium, no me vuelven a hablar. Y entonces, esta investigación que sacan la sacan de un testimonio que es el testimonio de Belén. Un testimonio. Un testimonio. Entonces. Eh... Y esa misma empresa es la que está haciendo ambientes seguros. Y si entras a su página, es una empresa de Damage Control. O sea, de damage control. <laughs> the damage es decir, control. una empresa que se dedica a controlar... A, 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 si tú cometes algo, ellos agarran y barren rápidamente para ocultarlo. Exacto. Agarran, levantan la, la, Eso, la, la, la alfombra, meten... Con eso es lo que hace para sus clientes. No, su resolver una las resolver crisis. no crisis. es una resolver crisis. Y, y lo dice en su página así: ¿Sabe usted cuánto le puede costar una denuncia de abuso sexual? 500 mil dólares. Mejor contrate a Presidium. Así lo no dice su web. O sea, no es algo que esté centrado en las víctimas. No están pensando. En están las en víctimas, el, están pensando, pensando en cómo control controlar de daños. los daños, porque esos somos, porque somos daños, y en el momento en que hablamos y salimos a la luz pública, pues si no, porque si no, pues si no hay totalmente eres, prescindibles. Eres, ¿Hasta dónde quieres llegar, Diani, en este. en esta decisión que pues no tiene retorno? Pues mira, el. El daño no prescribe, ¿no? El daño está ahí para siempre y el sufrimiento también es, es una cosa que te rompe toda la vida. Entonces, si a mí me preguntas hoy qué me gustaría, pues me gustaría que desaparecieran los legionarios de Cristo, me gustaría que, que disolvieran esa congregación porque no tiene razón de ser, porque como, como decían hace un momento, no es una legión fundada por un pederasta, que al día de hoy está manejada por los encubridores de otros pederastas. Y que no tiene razón de ser, que no tenemos por qué, por qué permitirle a una congregación de, esa, de esas características tener a niños a su cuidado, ¿no? Difícilmente. Si tú pudieras hacer algo, diría eso. Si tú pudieras hacer algo, dirías eso, que desaparezca. Difícilmente va a desaparecer un emporio multinacional, eh, pero. No porque no vaya a desaparecer. Es, bueno, no, no dejes Exactamente. No, no, bueno, o sea, los emporios desaparecen en el planeta. Eso sucede. Esta es una empresa. La, el única ancla que tiene esta empresa, que se llama Los Legionarios de Cristo, es Roma. Y que se justifica porque supuestamente son representantes de Dios. Ya vimos que no, que no son representantes de Dios, que su fundador es un violador es de sí. niños, probado. Además, entonces, pues ese es, ahora tienen una empresa muy bien armadita, que tiene colegios por todo el mundo, que si yo me pongo a pensar mal, garantiza básicamente la camada de niños suficientes para que todos esos violadores sa se satisfagan sexualmente. Ah, por supuesto, es eso, una, es, sí. eso es lo que veo. Bien, y López Antúnez, gracias por el testimonio que has compartido con... Los periodistas con el con el auditorio de los periodistas doloroso siempre. Muy doloroso, muy doloroso y muy indignante, ¿no? o sea, yo, yo digo que en el, en el 91, del 91 al 93 fui víctima de violaciones y de abuso sexual por parte de Fernando Martínez, pero desde entonces he sido víctima de los legionarios de Cristo. O sea, los legionarios de Cristo nos siguen revictimizando, nos siguen haciendo a un lado, nos siguen tratando de utilizar porque también nos tratan de utilizar a las víctimas en su en su provecho no o sea decir ah pues hay una víctima entonces ya hicimos algo una investigación y ahora que nos aplaudan pues no no puedo creerlo de toda, me quedé de verdad en una pieza con lo de la empresa que contratan ¿Sí? una empresa para control de daños o sea qué vergüenza totalmente y, bien y, y muchas seguirme. gracias por estar aquí a mí muchas no me gracias. extraña nada si sí, el propio Papa, en este caso eh, Francisco, avala, y se supone que Francisco es muy diferente a Juan Pablo II, que claramente fue el protector principal de Marcial Maciel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por tu gracias. testimonio. Gracias. Estamos en los periodistas. Volvemos.